Quiero bendecir, dar la bienvenida de nuevo a todos los que se suman a esta transmisión en vivo desde la ciudad de Resistencia en el Chaco, en la República Argentina. Sean benditos. Le animo a que se conecte ahora con la palabra para que lo que Dios haga en cada familia aquí, lo haga en tu familia, lo haga en tu casa también. Estamos ya sobre el final de esta serie en la que hemos estado enseñando y hablando acerca de cómo sanar nuestra economía. Luego hemos visto cómo descontaminar nuestra economía. Hemos estado viendo, y el domingo pasado en los servicios de la mañana enseñé cómo ser libre de la maldición en la economía. Y no lo había enseñado en los cultos de la tarde y quería compartírselo porque yo quiero entregarle una llave que le abra las ventanas de los cielos para que usted pueda ver el plan de Dios. Los cielos se están abriendo como nunca antes. Y para mí esto es muy especial, sobre todo por la situación que viven algunos países de América Latina, pero en Argentina estamos viendo cómo la pobreza está hundiendo los dientes en familias, en territorios completos. Tenemos la esperanza y creemos que Dios va a ayudar a toda esta nación, sobre todo a esa gente que le está pasando tan mal. Pero el Señor me habló muy seriamente de tomarme estas semanas para hablarles y mostrarles cómo Dios preparó también protección y bendición para el área de la economía. Y ya tengo testimonios por montones, pero testimonios de los líderes, testimonios de la gente, de cómo la fe puede activar también milagros en el área de la economía. Así que oro que Dios bendiga tu corazón, bendiga tu entendimiento, te abra el entendimiento para que puedas capturar las bendiciones del cielo de una forma especial. Las cosas de Dios vienen por revelación, no por aprendizaje. Usted puede aprender mucho, pero cuando el Espíritu Santo dice esto es así, usted lo entiende en su espíritu y desata el poder que está previsto para eso. ¿Lo entiende, no es cierto? Así que vamos a hablar de cómo liberar tu economía de la maldición. Cuando hay maldición, las cosas salen mal. Es más, hay gente que hace trabajos de brujería para que a alguien le vaya mal, o a alguien que hace cosas mágicas, pone en su casa el gatito ese que está allí, o pone un elefante que tiene que darle la espalda a la puerta y le pone un billetito en la nariz y no sé qué. Mira, inventan toda clase de cábalas porque todos en el fondo tienen la sensación de que el mundo espiritual tiene que ver con su economía, ¿sí o no? Y de hecho lo tiene. Entonces necesitamos cancelar toda maldición que opera en la economía nuestra, en la economía de cada familia, en la economía de cada persona. Y las maldiciones, yo las dividí en las maldiciones personales y en la gran maldición o la maldición original. Cuando una persona está operando, estoy hablando a cristianos, a personas que confían en Dios. Si usted quiere liberar su economía, necesita ser una persona que esté caminando con Dios, un hijo de Dios, alguien que fue perdonado de sus pecados y le entregó al Señor su vida y empieza a caminar con Dios, alguien nacido de nuevo. Esas personas tienen derecho a ser libres de la maldición que opera sobre toda la tierra. Ahora, el problema es cuando nosotros hemos logrado conseguir nuestras propias maldiciones. O porque empecé a visitar al curandero, a la curandera, o porque uso esto, porque hago, no sé. Las maldiciones pueden venir por haberme vinculado en el mundo espiritual con el lado oscuro del mundo espiritual. El único lado que no es oscuro es Dios, que es puro, es luz.
Lo que viene de Dios es perfecto. Todo don perfecto viene del cielo. Por eso necesitamos, si usted en algún momento tuvo alguna conexión con cosas espirituales o llevó un brujo que vaya y le tire agüita ahí en su negocio a ver si anda mejor, pídale perdón al Señor y cancele esa y renuncie a eso. Vamos a hacer al final una oración de renuncia a las maldiciones personales que puedan haber venido. Otras veces son heredadas, también las vamos a cancelar en el nombre de Jesucristo, porque las bendiciones, las maldiciones a veces van de padres a hijos, hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Entonces vamos hoy a hacer una oración y vamos a cancelar. ¿Qué le parece si hacemos ya eso? Declare conmigo: Señor Jesucristo, yo sé que eres el Hijo de Dios, moriste por mis pecados. Yo te pido perdón por todas mis faltas. Y aunque lo hayas hecho, se lo doy vuelta y decirle: Señor, te entrego mi vida. Yo soy tuyo. Y yo quiero solamente lo que viene del cielo. No quiero nada de la oscuridad. Por eso ahora te pido perdón si he hecho cosas turbias o si estuve en contacto con la brujería. Yo renuncio a todo trabajo, a todo pacto y a todo lo malo que hice relacionado con la economía, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque me hiciste libre. Vos dijiste: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Soy libre en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bien, bien. Las maldiciones personales también a veces vienen por un problema de motivación. Quiero hacer dinero para mostrarle al mundo quién soy. Dios no te va a soltar la bendición si es por eso. Quiero poder para poder hacer todo lo que se me ocurra, desde lo más dulce hasta lo más perverso. Ni lo pienses que Dios te va a abrir los cielos así. Lo tercero que trae maldición personal es hacer negocios sucios. La Biblia dice, Proverbios 20: ¿quién puede decir: he limpiado mi corazón, soy puro y estoy libre de pecado? El Señor detesta las pesas falsas y las medidas engañosas, al igual que cualquier otro tipo de engaño. Que alguien diga Quiere decir que si tu economía sentís que está maldecida, y Señor me dice: pastor, yo tengo mi economía maldecida, tengo dos trabajos y trabajo 10 horas en cada uno todos los días, y mi economía está destruida. Espere, no me dan las matemáticas. ¿Trabajás 10 horas en un trabajo? ¿Trabajás 10 horas en el otro? No, en uno estoy las 10 horas, en el otro voy temprano, marco la tarjeta. Y después hay un amigo que cuando es la hora de salida me marca también. Ah, qué bien. Tenés dos trabajos. No tenés uno solo, el otro es trucho. El otro no es un trabajo. Estás trayendo maldición a tu economía por hacer las cosas mal. Cuando estás, acá habla de pesas falsas. Cuando uno incurre en algún tipo de cosas sucias. Le doy un ejemplo. Hay alguien que me dice: mira, a mí me va muy bien, yo estoy vendiendo vendo artículos usados y cosas por el estilo. Ah, qué bien. Sí, dice, tengo unos precios increíbles, la verdad me está yendo espectacular, pero no me queda la plata, la pierdo, siempre me pasa algo. Ah, ¿y vos haces buenos negocios? Sí, yo siempre me aseguro de tener un margen arriba del 100% y tengo muchas ventas y no tiene sentido. Y contame, ¿quiénes son tus proveedores? ¿Le estás comprando a una empresa china? ¿Cómo haces para tener esas cosas usadas? Ah, mira, hay unos muchachos que me consiguen todo, pero no sé de dónde lo sacan. Ah, qué bien, pero ¿no será que viene? Ah, ese problema de ellos, no es mío. Quiero decirte que los otros pueden recibir su castigo, pero vos estás contaminando con maldición tu trabajo. Entonces,
necesitamos descontaminarnos de toda maldición personal que venga por causa de las cosas que hacemos. ¿Está de acuerdo en esto? Hemos hecho una oración de renuncia recién que abarcó todo esto, pero si después usted se acuerda de algo, vuelva a orar igual y dígale al Señor: Señor, perdóname y limpiame de eso. Y si tiene que cambiar alguna cosa de lo que está haciendo, cámbielo. Pero es que si llego a cambiar ahí y yo hago así, me van a sacar el plan que tengo y tengo que dejar de mentir y me va a pasar tal cosa y voy a tener menos. Sí, pero bendecido. Y cuando estás bendecido, nada te faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. No elijas nunca la oscuridad, no elijas nunca la maldad. Camina exactamente en la bendición de Dios. Ahora, donde me quiero enfocar es en la segunda maldición que tenemos que romper, que yo le llamo la maldición original. Tomé el nombre de que también al pecado de Adán, que después nos ensució a todos, se le llama el pecado original. Bueno, esta es la maldición original. Fue la maldición que apareció cuando Adán cometió el pecado. Adán y Eva cometieron el pecado que los separaron y separaron a toda la humanidad, la separaron de Dios. Cuando eso pasó, en Génesis 3, Dios declaró en el versículo 17, cuando está sentenciando al hombre por haber llevado el pecado a la perfección del Edén, la contaminaron, dijo, y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Au. Pero eso fue para él. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y esa maldición sigue operando. Por eso hay tanta injusticia, por eso hay gente, tanta gente que trabaja tanto y no es justo lo que reciben. Por eso hay tanta desigualdad, por eso pasan tantas cosas. Maldita será la tierra por tu causa. Escuche, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. No había ni siquiera expectativa de una esperanza que eso cambie dentro de 15 años, 10 años. Todos los días de tu vida la vas a pelear y no vas a poder recibir lo que tiene, lo que Dios tiene para darte. Esa maldición sigue operando todavía, porque la Biblia dice que Jesús dijo: el mundo entero está bajo el maligno, el mundo entero está bajo esa maldición. Por eso a veces haces todo lo que deberías para andar bien. Pones el negocio correcto, en el lugar correcto, con un estudio de mercado para ver que esté posicionado y con el rubro más apropiado. Todo está analizado, contratas personas que sean idóneas para trabajar contigo, los mejores vendedores, los mejores promotores. Y las cosas no van bien. Y algo pasa. Y dijiste: no puede fallarme. El mundo está lleno de gente que hace las cosas bien y fracasan. Porque hay una fuerza espiritual negativa que los hunde en la destrucción, que es la maldición original. Escuche, pero tengo una palabra de esperanza para los hijos de Dios. Por causa de Adán vino la maldición, y por causa de Cristo, a quien la Biblia llama el segundo Adán, vino la bendición y la determinación de cancelar toda maldición. El primer Adán trajo una maldición y Dios le dijo: por tu causa la tierra será maldita, maldita la tierra por tu causa. Pero por Cristo, en todo lo que Dios muestra, es como si le dijera: y ahora bendita será la tierra por tu causa. Cuando usted está en Cristo, usted puede salir de esa maldición original y empezar a ver que lo que usted siembra realmente cosecha, y el esfuerzo y el trabajo que usted hace va a empezar a darle frutos. Que alguien diga un amén si se abraza de esa esperanza de que Cristo le trajo esa victoria para usted. Primera carta a los Corintios enseña en el capítulo 15, así está escrito, 15:45,
El primer hombre, Adán, se convirtió en ser vivo. El último Adán, ese es Cristo, se convirtió en espíritu que da vida. Entonces, el hombre espiritual no apareció primero, sino el hombre físico. Vino Adán y después apareció Cristo como el hombre espiritual. El primer hombre viene del polvo de la tierra. En cambio, el segundo hombre viene del cielo. Cuando usted quiere trabajar en forma natural, usted trabaja con el polvo de la tierra y usted está trabajando en tierra de maldición. Pero cuando usted se conecta con el cielo, lo que usted hace es que Jehová es su proveedor. Y entonces lo que usted recibe, lo recibe por la gracia de Dios y no solo por el esfuerzo. La gracia de Dios no viene sola. Por eso Dios le dijo a Timoteo: tú pues esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No digo si estás en Cristo no hace falta trabajar o hacerlo así nomás que va a funcionar, sino que lo que te estoy diciendo es: hacelo bien, esforzate, trabaja, sé el mejor en lo que hagas, pero en Cristo Jesús te va a dar el fruto que estás esperando y más. Porque no hay algo neutral, voy a trabajar y me va a ir bien. O estás en la maldición y hay una fuerza que aplasta y te roba tu riqueza, o trabajas en Cristo, que no solamente vas a cosechar todo lo que corresponde, sino que Dios va a estar soplando el favor de Dios para que recibas en abundancia mucho más de lo que hubieras cosechado en lo natural. ¿Cuánto van tomando un entendimiento de esto? Así que cuando Cristo vino, dijo: vamos a cambiar las cosas. Vamos a cambiar las cosas. El poder de la cruz hace que las personas que estaban perdidas y reconocen que el castigo lo pagó Jesucristo, pasan a ser salvas por gracia. ¿Sabía eso? Y la Biblia dice que cuando hay personas enfermas, aunque los médicos digan que no hay salida, la palabra dice que por las llagas de Cristo fuimos nosotros curados. Y el poder de la cruz hace que personas que vinieron enfermas salgan de este lugar sanadas, aunque todos los pronósticos médicos decían que eso era imposible. Y no se entiende por qué. En el culto anterior, una joven la trajeron en sillas de ruedas. Y justo que estaban orando por enfermos, el Señor me impulsó a orar por ella. Y oramos, y yo en mi corazón la vi corriendo, y todavía no la veo correr. Pero cuando oramos por ella, cancelamos la maldición que habían soltado sobre ella cuando ella se apartó del Señor. Ella recibió, gritó, creyó y se paró de la silla de ruedas. Y dio, no sé, como 10 pasos. La sostuvimos y empezó a caminar. Y la señora que vino con ella lloraba. Y dice: nunca antes caminó. Y se sentó y se fue feliz. Yo sé que un día esto lo voy a ver entrando, el domingo que viene o el otro lo voy a ver entrar caminando y corriendo, porque la maldición se rompió. Vino la victoria, vino la vida. Eso pasó hace un momento acá. Y dice: nunca antes había caminado así. ¿Sabe lo que pasa? El poder de la cruz sigue vigente y sigue salvando y trayendo a las personas de la oscuridad a la luz y de la muerte a la vida. La cruz de Cristo sigue teniendo poder para sanar los corazones, sigue teniendo poder para sanar el cuerpo herido. Pero la cruz de Cristo también rompió la maldición original que dijo que no vas a poder disfrutar de tu trabajo porque no te va a dar buenos frutos. La palabra dice que Dios rompió esa maldición en el nombre de Jesucristo. La palabra dice en Gálatas 3: Cristo pagó para librarnos de la maldición de la ley y aceptó estar bajo maldición en lugar de nosotros. La Escritura dice: maldito todo aquel cuyo cuerpo es colgado de un madero. Cristo hizo eso para que las bendiciones que recibió Abraham a las demás naciones, las bendiciones que recibió Abraham, llegaran a las demás naciones. Las bendiciones vienen a través de Jesucristo, para que por medio de la fe recibamos el Espíritu que Dios prometió. Así que Él quebró la maldición, haciéndose maldición, para que las promesas que Dios le dio a Abraham
vengan a nosotros y el Espíritu Santo venga a nosotros. Yo quiero decirle que el Espíritu Santo es el que trae convicción para ser salvos. El Espíritu Santo es el que opera en una persona enferma para que sea sanada. Y el Espíritu Santo es el que aplasta la escasez y la pobreza y te trae las riquezas del cielo para que las recibas en el nombre del Señor. Ahora, pero ¿y esa maldición es de la economía? ¿Estás seguro? El apóstol San Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Corinto, le dice así a los corintios en segunda carta a los corintios capítulo 8, le dicen, atento, atento, hablando de la obra de la cruz, ustedes conocen el generoso amor de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que por medio de su pobreza ustedes se hicieran ricos. Él se hizo maldición para que usted sea bendición. Él sufrió en su cuerpo al punto que no podía ni moverse, de cómo fue destrozando su cuerpo, para que usted sea sano. Y él fue despojado de todo, hasta la última ropa que tenía se la robaron los soldados, la repartieron y a la otra la cortaron en pedazos para llevar cada uno un pedazo, no le dejaron nada a él. Pobreza extrema para que usted pueda recibir la abundancia de Dios, lo que él desató para usted aquí en la tierra también. O sea, la cruz trajo beneficios para la eternidad, todos los beneficios para la eternidad. Pero el Señor dijo, mientras están en la tierra, no van a vivir bajo la maldición de la escasez, sino que yo voy a soltar sobre ellos la abundancia. Así que la Biblia dice que las bendiciones de Dios vienen a través de Cristo, para que las bendiciones que Dios le prometió a Abraham vengan a nosotros a través de Cristo. ¿Qué promesa? ¿Qué dice la promesa? Hebreos capítulo 6 dice así, que Dios bendijo a Abraham y le prometió diciendo, de cierto, o sea sí o sí, diga conmigo sí o sí, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. La promesa declara que te vas a multiplicar, que nunca vas a ser estéril, y la promesa declara que Dios te va a entregar abundancia. Diga conmigo abundancia. No dígalo con una B gorda así con la boca llena. Abundancia. Eso es lo que Dios tiene para darle. Avísale a su vecino que Dios le va a dar abundancia. Y esta promesa, ¿cómo viene a nosotros? ¿Cómo se activa? La cruz de Cristo quebró las maldiciones cuando Él se hizo maldición, ¿sí o no? Pero aparte activó la promesa que Dios le hizo a Abraham de que nosotros íbamos a tener abundancia por la pobreza de él. ¿Y cómo se activa esa promesa? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se desata el poder de esa promesa? En Deuteronomio 8, Dios explica cómo funciona esa promesa. Y empieza desatando promesas de bendición que si usted le cree a Dios y sabe que la palabra tiene poder, la irá agarrando cada palabra que yo suelto, porque es palabra de Dios. Así le dijo Dios en Deuteronomio 8, podrás comer todo lo que quieras. O sea, no solo vas a poder comprar, sino que vas a estar sano para poder comerlo también. Podrás comer todo lo que quieras. Algunos dicen que le ponga y no engordarás, pero no le puso eso. Podrás comer todo lo que quieras y construirás buenas casas y vivirás en ellas. No es que vas a construir y después te la rematan. Tu ganado y rebaños se multiplicarán. Tu oro y plata aumentarán y todo lo que tienes se multiplicará. ¡Wow! Esa promesa es muy gruesa. Pero la Biblia dice, pero ojo, cuidado, ten cuidado de no decirte a ti mismo, mi fuerza y mi propio poder han obtenido estas riquezas para mí, porque te vas a enorgullecer
Te vas a agrandar y te vas a apartar de Dios si pensaste eso. Sino más bien, recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para obtener riquezas. Wow, hay una unción, hay un manto. El poder para obtener riquezas es un manto. Así como Dios le da a unos el poder para sanar enfermos, el poder para cambiar la atmósfera como Jesucristo, el poder, bueno, Dios también entrega el Espíritu Santo el poder para hacer las riquezas. Y me sorprende cómo dice, ¿para qué te entrega eso? Dice, Dios te da el poder para obtener riquezas cumpliendo, así como lo está haciendo hoy, el pacto que les prometió a tus antepasados. ¿Qué pacto? La promesa de Abraham, que dice que esa promesa la heredamos los que somos hijos de Abraham por la fe, los que creemos. ¿Cuántos me siguen? La palabra dice en Hebreos, cuando en Hebreos 6, cuando habla de la promesa, dice: y queriendo más mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, ese, usted diga, ese soy yo. Entonces no solo le prometió, sino que interpuso juramento, para que por esas dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, la promesa y el juramento, obtengamos certeza emocional, obtengamos un fortísimo consuelo, la cual es una firme ancla del alma que entra detrás del velo en donde Cristo entró por nosotros. O sea que mi certeza de que, el problema se va a solucionar y que la promesa se va a cumplir, es que yo estoy anclado directamente en el trono de Dios, y sí o sí se va a cumplir, porque es imposible que Dios mienta. Y Él dijo: te juro que te bendeciré, te prometo que te bendeciré con abundancia. ¿Y cómo lo va a hacer? Él da el poder para hacer las riquezas o obtener las riquezas, para cumplir el pacto que hizo con Abraham. Entonces Dios va a cumplir lo que desató. Con los enfermos, ¿cómo hace? Declaró: pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Y cómo hago con las riquezas? ¿Cómo hago? Simplemente activa y créele a Dios, que Él pone en tus manos el poder para hacer las riquezas. Cuando usted lo entiende, sus maldiciones quedan quebradas y deshechas. La maldición original queda cancelada y usted comienza a moverse bajo el favor de Dios. De lo normal, cuando está en maldición, usted siempre tiene menos. Cuando usted está en la fe, de lo normal usted siempre obtiene más. ¿Entiende o no? Ahora, en el mundo espiritual hay una disputa. El infierno se disputa las almas y se disputa los recursos, que no quiere que vayan los hijos de Dios, porque se los va a usar para extender el reino de Dios. El diablo dice: cuidado. El Señor dice: cuidado con mamón. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas o a mamón, porque cuando uno sirve a las riquezas, se vuelve esclavo de las riquezas, y los esclavos nunca obtienen nada positivo. Siempre estar en nada. Pero el Señor vino a romper esas cadenas. ¿Cuántos me siguen? ¿Saben qué? Hay una llave que es la que desata, quita la maldición original y activa las promesas de Dios. La llave es el diezmo. Dios enseñó que en el comienzo de la vida de fe, la marca de la victoria y la bendición arrancó con el diezmo. Cuando usted lee en Hebreos 6 acerca de la promesa de Dios, que es para usted, de la abundancia, en el capítulo 7 empieza a hablar de Jesús y Melquisedec. ¿Por qué? Porque esa historia de Jesús y Melquisedec tiene que ver con el cumplimiento de su promesa. ¿Quién es ese Melquisedec? ¿De dónde salió? La Biblia nos enseña que cuando Abraham
se había separado de Lot por causa de la abundancia de riquezas que tenían. Lot agarró mal camino, eligió irse para el lado de Sodoma y fue atrapado por 5 reyes, incluido Kedorlaomer. Y dice la palabra que Abraham tomó 300 criados de él y se fue a enfrentar a los 5 reyes, y aunque parecía en una total desventaja, logró vencerlos y liberó a su sobrino y trajo una enorme cantidad de riquezas como botín de esa guerra. Cuando él volvía, tuvo una experiencia espiritual interesante. Abraham venía de su gran victoria cargado de riquezas y se le presentan 2 reyes. Se le presenta el rey de Sodoma, que usted sabe está hablando de la oscuridad, y se le presenta alguien que viene como sacerdote y que se llama Melquisedec. Y cuando se le presenta Melquisedec, ese hombre abre su boca y bendice a Abraham. Dice: y lo bendijo Abraham y le entregó pan y vino, símbolo de la satisfacción plena y del gozo completo, símbolo del sustento y del gozo. Y entonces dice la Biblia: Abraham le entregó los diezmos de todo a Melquisedec. Se estaba armando el camino para la bendición de recibir a Cristo por la fe. O sea, lo que después de la ley habla del diezmo ya es una segunda etapa. Este es el origen. Y entonces, cuando está ahí, le habla el del rey de Sodoma y le dice: hey, le diste los bienes, no, dame a mí los bienes, dame a mí todos los bienes, perdón, dame a mí las personas y quédate vos con todas las riquezas. ¿Por qué te vas a quedar con el 90% si te puedes quedar con el 100%? Dame solo las personas. Al diablo le interesa llevarse las almas al infierno. Y la respuesta de Abraham fue: mirá, rey no sé cuánto, no te voy a entregar ni un cordón de zapatillas, porque nunca vos vas a decir: yo enriquecí a Abraham. Yo ya hice un pacto y ese pacto se cumple conmigo. Cuando usted lee en Hebreos 6, le habla de la promesa. En Hebreos 7 dice: y cuando habla de Melquisedec, habla de Cristo. Porque cuando se lo ve en la historia, aparece Melquisedec y no dice hijo de quién era, ni de dónde vino, ni qué pasó, ni cuál fue su descendencia, ni nada. No se habla de él, porque esa es la representación de Jesucristo. Por eso, cuando David escribe sobre el Mesías que iba a venir, dice: y tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Ya David sabía que Cristo iba a representar un sacerdocio superior al que se iba a establecer en la ley después con los levitas. No te quiero marear. Melquisedec representa a Cristo. Abraham, el hombre de la fe, no la ley, le entregó a Melquisedec, a Cristo, los diezmos de todo. ¿Sabes una cosa? Desde ese momento, la promesa que estaba desatada se activa en usted. Pastor, ¿será tan así? Mire, tuve una experiencia personal muy fuerte cuando hace muchos años, muchos años, cuando empezamos la iglesia allá en el primer tiempo, mi esposa vino a hablar de la ofrenda y contó que ella se convirtió justo cuando sus padres se separaron, y ella se quedó viviendo con su mamá en una situación de pobreza muy profunda. Pero dice: pasamos meses y meses en que a veces ni el arroz blanco lo podíamos conseguir, mal, pero seguíamos siendo fieles a Dios. Y un día ella está hablando con un joven que le había predicado a ella y que suele venir a nuestra iglesia, ya no es tan joven, y le dijo: nos pasa eso, ora por mí. Y le dijo: pero ustedes diezman. No, ¿qué es eso? Y él le explica lo que significa.
Y vino y habló con la mamá. Ella dice: mamá, vos sabés que hoy vi en la Biblia que tal cosa, tal otra, que si nosotros vamos a diezmar nos va a ir bien. Pero hija, no tenemos ni para comer, vamos a dar un diezmo. ¿Por qué no probamos en fe? Y ese mes dieron como un diezmo simbólico, unas monedas, como diciendo: Señor, nos vamos a activar. Y al mes que viene cambió algo y pudieron hacer un diezmo real. ¿Y sabes qué sucedió? Empezó a cambiar su economía de una manera sorprendente. Y entonces, mi esposa, que usted sabe que es una mujer de carácter, jovencita, ya era así, se fue a hablar con su pastor. Le dijo: pastor, me pasó esto, esto y esto, y un joven me dijo esto, hicimos esto y nos está yendo bien. ¿Estamos mal o está bien, pastor? No, hija, eso está bárbaro. Eso es de Dios, la Biblia lo dice. Y mi esposa lo mira así y le dice: ¿y si eso fue así, por qué no me lo dijo antes? ¿Por qué no me lo enseñó antes? ¿Por qué tuve que agonizar con mi mamá todos estos meses, chapoteando en la miseria casi? Y teníamos la salida. Le dijo: hija, ¿sabes qué? No queremos ofender a la gente, porque hay mucha gente mal pensada que cree que lo que uno quiere es agarrar la plata de ellos. Discúlpeme una cosa. Ella le dijo: eso no estuvo bien, y se volvió y lo contó, y a mí me quebrantó porque yo no conocía esa historia. Y después me contó más en detalle. ¿Y saben qué? El diablo trata de poner argumentos en algunas personas para decir: no, no hables de esa cosa, ¿por qué? Y está atrapando a la gente con una crueldad terrible para meterlos en la escasez y tenerlos encerrados ahí. Escuche, el Señor quebró la maldición original, y el Señor quebró toda maldición, y el Señor te da libertad para empezar a ver la victoria. Pero tu llave es que cada vez que recibís dinero y le entregás tu 10%, le estás haciendo un pacto al cielo y le decís: mi 90% va a quedar. Y aunque el rey de Sodoma te grite: no, quédate con todo, yo no te voy a dar ni un cordón de zapatillas, porque yo tengo un pacto con el cielo que nadie me lo va a quitar. Yo quiero la bendición y el favor de Dios de vivir con el 90% bendecido y no con eso. Bendigo tu economía, bendigo tus meses, bendigo tus años. Declaro en el nombre de Jesús, cielos abiertos en el nombre de Jesús. Te invito a que te pongas de pie, por favor, por un momento. Escuche, hoy tengo una inquietud muy especial de generar un rompimiento en el área de la economía y de las finanzas. Vamos a orar y vamos a creerle a Dios. Vamos a creerle a Dios. ¿Saben? Yo hago una comparación que no es específicamente bíblica, pero sí es así. Es que el Señor puso una manera de reafirmar el pacto con Él de que estamos en la fe. ¿Cuál es? Es la Santa Cena. La Santa Cena, cada vez que usted toma, le está diciendo: Señor, yo sigo bajo el pacto de la gracia, yo sigo bajo el pacto de la sangre derramada para perdón de mis pecados. Yo sé que voy al cielo y no me voy a mover de ahí, por eso tomo la Santa Cena. ¿Sabía eso? Bueno, con el tema de las finanzas, Dios también estableció cuál es su pacto. ¿Sabe cuál es? Es el momento que usted le entrega su diezmo a Melquisedec, al Señor. Cada vez que usted pone en un sobrecito su diezmo o lo coloca en las cuentas de la iglesia y ora por eso, en ese momento usted está diciéndole: Señor, sigo en el pacto de la bendición. La maldición fue quebrada y yo voy a vivir bajo el favor del cielo. Si usted era una persona que no diezmaba,
por argumentos o por lo que sea, yo le propongo que usted le pida perdón a Dios con su boca, despacito, y dígale: Señor, ayúdame a poder diezmarte. Y Dios va a hacer un milagro, porque Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Así que no solo te va a dar tu sustento, sino que te va a ayudar para que puedas cumplir tu plan de diezmar. Y si sos una persona que fuiste fiel en el diezmo, pero todavía no viste tu victoria financiera, quiero decirte que lo que te faltaba simplemente era la revelación de entender que es tu derecho estar bendecido. Y hoy que recibiste esta palabra, le vas a decir: Señor, yo te he sido fiel todos los días y ahora quiero ver esa abundancia, porque lo creo, porque lo sé. Todo lo del cielo viene por fe, y si no estabas activado en fe con respecto a la economía, aunque diezmes, si no lo creíste y lo pediste, podía estar demorado. Así que tómese 20 segundos. Yo no voy a hablar por 20 segundos. Y háblele usted a Dios. No tu esposo, no tu esposa, no tu padre, no tu hijo, usted. Pero yo no tengo ingresos. Lo importante es el corazón que está en pacto. Si no tenés ingreso, no necesitas estar buscando plata para diezmar. Si no tenés ingreso, no te preocupes. Pero cuando te entra un caramelo, corta un pedacito y ponelo en el alfolí. No es el dinero, es el corazón con el que estás dando. Señor, yo me uno a aquellos que por ignorancia o por engaño, por argumentación del diablo, les habían robado su bendición. Yo me uno a aquellos, Señor, que no han sido fieles. Es una demanda del cielo, Señor. Y hoy yo me uno a ellos y te pido perdón, Señor. Perdón, perdón, perdón. Perdón porque tal vez sin diezmar igual te estaba reclamando por qué no me bendijiste. Pero hoy, Señor, yo te pido perdón y te pido que me ayudes a ser fiel con mis diezmos. Hoy yo te pido, Señor, que quiebres toda maldición personal. Si tengo que hacer ajustes, enséñame, Señor, para que el diablo no ponga trabas de maldición en mi vida. Pero hoy yo rechazo y eso fuera la maldición original de Adán. Señor, hoy quiero tu abundancia también. Desato sobre mí eso ahora. Ahora, Señor, yo seré fiel. Yo haré mi pacto de fe. Aunque las matemáticas digan que no debería hacerlo, si el cielo lo dice, yo veré la gloria de Dios activada en mi vida, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Hablale a Dios y decile. Si estás mudo pensando cualquier cosa, no esperes que este culto surta efecto en tu vida. Pero si tomaste la palabra y le hiciste pacto al cielo, y si sos alguien que sos fiel en esto, decirle: Señor, yo renuevo mi pacto de fidelidad contigo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y ahora mismo declaro los cielos abiertos sobre cada uno allá en el balcón y todos los que están conectados por internet. Declaro en el nombre de Jesús que toda traba que el diablo ponía se quiebra. Que toda persona que sembraba y en vez de cosechar buenos frutos cosechaba cardos y espinos, ahora declaro: no más cardos y espinos, buen fruto, fruto abundante, fruto poderoso. Señor, los conectados van a empezar a ver una revolución del cielo en su economía. Y declaro lo mismo para cada familia en este lugar y para todos los que están viendo esto por video. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, rompo toda maldición en el nombre de Cristo. Cancelo toda maldición en el nombre de Jesucristo y desato en el altar de estas vidas una abundancia como nunca antes se vio. Vas a traer un despertar a la economía.
vas a traer un río nuevo a la economía, vas a ver torrentes de Dios desatando. Y declaro que todo lo que sembraste y no cosechaste por mucho tiempo, ahora, ahora, ahora vas a cosechar todo junto en el nombre de Jesús. Todo lo que te fue robado, declaro que el diablo te devuelve el doble en el nombre de Jesús de Nazaret. Los que son benditos adoran al cielo con manos de victoria.